Parcial del 13 de mayo, ejercicio 1. Sea F esto, sea D el dominio natural de F, grafique D el interior de D y su frontera. Describa el conjunto frontera de D, intersección D mediante ecuaciones. Ok. Dice ecuaciones, no hay ecuaciones. Ok. Entonces, me termina dando esto mayor o igual a 0. Vamos a sacar un 4D factor común. Y completar un cuadrado acá. Más 1 menos 1 más x cuadrado mayor o igual a 0. Se me termina dando 4 por y menos 1 al cuadrado. Menos 1 más x cuadrado es mayor o igual a 0. O sea que si despejamos acá me queda x cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado mayor o igual que 4, o sea, sería x cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado mayor o igual a 1. ¿Está bien? Chequeo rapidito a ver si está bien. Esto sería. Sí. Sí, básicamente. Bueno, entonces esto es lo de afuera de una elipse, incluida la susodicha elipse. Después el denominador, tenemos 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, o sea, esto tiene que suceder al mismo tiempo. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o estricto que 0. Está en negativo, no puede ser porque está dentro de una raíz cuarta. Y 0 no puede ser porque está en un denominador. Así que me queda x cuadrado más y cuadrado menor estricto que 9. Buenísimo, entonces vamos a graficarlo. Vamos a hacer la escala. Entonces sería lo de adentro de un círculo de radio 3. Lo de adentro. O sea que estaba punteado. O sea, sería todo esto. Y lo de afuera de una elipse de semiejes 2 y 1. O sea, sería semiejes. No, 2 y 1, pero está corrido esto. Así que sería en el i menos 1. I menos 1 quiere decir que está corrido acá. O sea, sería 2 para izquierda y derecha y 1 para arriba y abajo. O sea, sería algo así. Más o menos. Y sería lo de afuera de esto, incluyendo lo azul. ¿Está bien? Buenísimo, me queda un tremendo Among Us, me queda. Entonces, ahí grafiqué D. El interior de D va a ser básicamente esto. Y la frontera de D va a terminar siendo eso, básicamente. ¿Está bien? O sea, esto es el interior de D. Esto es la frontera de D. Y me pedían que describa el conjunto interior de D. No, el conjunto frontera de D, intersección D. O sea, ¿qué puntos tienen en común este gráfico con este gráfico? Lo único que tienen en común son elipses. ¿Está bien? Así que esto, que sería de intersección frontera de D, es x cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Eso era el primero. Nada del otro mundo, especialmente si vinieron a la clase, porque en la clase hicimos uno mucho más difícil que este. Entonces, ¿qué es? Después, ¿qué sigue? Sea sigma la superficie de ecuación, halle todos los p para cual no. Ok. Sí, bastante normalito esto.
Tenemos una ecuación paramétrica, U mayor a 0, B mayor a 0, H todos los P pertenecientes a sigma, para lo cual ese plano tangente a sigma en P es paralelo a un plano tangente de ecuación, ok, en el punto 1, 1, menos 1. Para cada uno de los P hallados se encuentre una ecuación de plano tangente a sigma en ese punto. Ok, vamos a encontrar el plano tangente a esto primero. El plano tangente a esto lo puedo pensar como un conjunto de nivel 3, así que directamente puedo hacer gradiente de f, siendo esto f, que me va a terminar dando 2x, 2y, 2z. Es una esfera eso, por eso tiene esta pinta. O sea que gradiente de f en el 1, 1, menos 1, me termina dando 2, 2, menos 2. O lo que es lo mismo, voy a terminar usando 1, 1, menos 1. Está bien. O sea, en la esfera lo que sucede, esferas centradas en origen, lo que sucede es que la normal coincide con el punto de paso, básicamente. Entonces, voy a tener una ecuación del estilo. O sea, si pongo x y z por la normal, es igual a la normal por el punto de paso, x más y menos z es igual a, ¿cómo se llama? 1, 1, menos 1 por 1, 1, menos 1. Se me queda x más y menos z es igual a 1 más 1 menos 1. 1, básicamente. Se me queda x más y menos z igual a 1. Buenísimo. Entonces este es el plano tangente a sigma 2. Básicamente. Y. Ah, ni siquiera necesitaba encontrarlo porque me dice. Haya todos los puntos P pertenecientes a esto para los cuales el plano tangente es paralelo al otro plano tangente. O sea, hay que buscar la normal de esto y ver cuánto vale. Cuando vale 1, 1 menos 1, nada más. Así que. Eso se hace con el producto vectorial de las derivadas parciales. Esto sería U, 0, 1. Esto sería 0, 1. No, 0, 1 no. 0, B, 1. Este por este menos este por este me termina dando menos B. Este por este menos este por este me termina dando menos U. Esto me termina dando U por B. ¿Está bien? Bueno, esta es la normal. Y tengo que ver cuándo esto es igual a 1, 1 menos 1. Pero ojo que acá me da U mayor a 0, B mayor a 0. Así que voy a usar un múltiplo. En vez de 1, 1, menos 1, voy a decir menos 1, menos 1, 1. ¿Está bien? Cuyo caso, U es igual a 1, B es igual a 1. Me queda que U por B es igual a 1. ¿Está bien? Así que el único punto en el que sucede que este plano es paralelo al otro plano es en el V, 1, 1. ¿Qué cuánto da V, 1, 1? Si yo pongo X de 1, 1, me termina dando un medio 2. Un medio 2. Así que la ecuación de plano tangente me va a terminar dando X, la normal era la misma, o sea que me va a quedar X más Y menos Z. Igual a en realidad no es la misma, estoy usando al revés. Funcionaba igual. Acá dije una pavada básicamente. Porque esto es por x y z. Por la normal. Por el punto de paso. Se me termina dando. Menos x menos y más z. Es igual a menos un medio que es menos 1. Menos 1 más 2. Termina dando 1, básicamente. O sea que es x más y menos z igual a menos 1. Sí, básicamente un plano paralelo. Tienen lo mismo de este lado con un valor diferente. No me pedían nada más, ¿no? No, no me pedían nada más. Buenísimo. Dios, me olvidé la fecha. Después en el 3. Prueba que la ecuación Sarasa define implícitamente. Muy accesible esto hasta ahora, chicos. Entonces, primer paso, definiendo, o sea, primero que nada definimos f como y cuadrado de x más
y z menos c a la x menos 1. Primer paso. F en el punto, que sería. Acá quieren que defina a i. O sea, que sería. Bueno, ahí hay algo confuso. 0, i sub 0, 1. ¿A qué va a ser igual? Tenía i sub 0, z, menos e a la x, o sea, menos e a la 0, menos 1, menos 1. El z vale 1 capo. Igual a 0, o sea que me queda y 0 igual a 2. También para corroborar, pongan 0, 2, 1 acá y funciona, básicamente. Entonces, después, gradiente de f, terminando i cuadrado menos e a la x, 2xy más z. Esto es continuo en todo R3. Aquí sí que también va a ser un continuo en un entorno del punto que necesitamos. Y acá estamos definiendo, tratando de probar que esto define en forma implícita a i. ¿Está bien? A una función i en función de g de xz. Así que no vamos a poner f'z acá. Vamos a poner f'i. Está bien, la variable dependiente. F'i en el 0, 2, 1 tiene que ser distinto de 0. Terminando 4 menos 1 me termina dando 3. No, f'i. Estaba leyendo f'x acá. 1. Está bien. Es distinto de 0. Así que se cumplen las tres condiciones para decir que lo define en forma implícita. Buenísimo. Así que voy a necesitar calcular esto mediante una aproximación lineal. Para eso necesito g'x y g'y. Está bien. Yo puedo decir que g'x en el 0, 1. Recuerden que esto eran valores de x. Z, no de x, y termina dando lo mismo que derivar i en x en el 0, 1, que sería lo mismo que menos f' x en el 0, 2, 1 sobre f'i en el 0, 2, 1. ¿Está bien? Puedo hacer un copy-paste para el. La derivada en z me va a terminar dando menos f' z en 0, 2, 1 sobre f'i en el 0, 2, 1. ¿Está bien? F'x en el 0, 2, 1, ¿cuánto da? Es 4 menos 1. Me queda 3, ¿no? Se me queda menos 3 sobre 1, básicamente. Me termina dando menos 3. Ya me termina dando menos. Bueno, el 1 queda acá. F'z en el 0, 2, 1, ¿cuánto vale? 2. O sea, me queda menos 2. Así que podemos armar la aproximación lineal. Recuerden que sería eje de xz aproximadamente igual, no hayan puesto igual acá. G de x0, z0, más g', x, x0 y 0, x menos x0, más g'y, x0 y 0. Y menos y 0. Y menos y 0. Ya estoy en modo automático. Acá era xz 0. Y acá era x0 z 0. Bueno, bárbaro. Así que g en el. ¿Qué me pedían? 0 en el 0, 0, 0, 5, 0, 97. Parece una z de esos. 0,97 es igual. Igual, Dios. Aproximadamente igual. A g en el x0, z0. Que ya vimos que vale 2. ¿Está bien? 2 más g'x. En el punto que valía menos 3. Bueno, menos 3. Por 0,05. Menos el x0, que es 0, básicamente. Más g'y que valía menos 2 por el z menos z0, o sea 0,97 menos 1. ¿Está bien? O sea que esto era más o menos lo mismo, donde tengo el cálculo, que 2 menos 3 por 0,05 menos 2 por 0,97 menos 1. Esto me termina dando syntax error, que escribí mal.
Acá. 1,91. Así que esa era la aproximación lineal. Bueno. La única confusión que tenía acá era lo del XZ. Pero después. Accesible. A ver, ¿qué está pasando acá? CH de XY, F de XY, X menos Y de XY. Es una composición. Se sabe que el plano de ecuación es esto, es tangente, azar, que la primera. Sí, mucho texto. Halle la dirección en la cual la derivada direccional de F en el 2,0,1 alcanza su máximo valor e indique cuánto vale este máximo. Derivada direccional de F en el 2,0,1. Pregunta, ¿F es diferenciable? Sí, me lo dijeron acá. F es 1, así que tiene que ser diferenciable. Como F es diferenciable, yo puedo decir que F' máxima vale, F' máxima en el 2,0,1, va a ser lo mismo que la norma del gradiente de F en el 2,0,1. Time. Y que la dirección máxima va a terminar siendo el gradiente de F en el 2,0,1 sobre la norma del gradiente en el 2,0,1. ¿Está bien? Así que el ejercicio se reduce a encontrarme el gradiente de F en el 2,0,1, que es lo mismo encontrar F'X, F'Y, F'Z, ¿no? Así que pensemos. H de XY va a ser una determinada composición, va a ser un F de un G vectorial dependiente de XY. ¿Está bien? Si quieren hacer un diagrama de nubecitas, quedaría. Empezamos en R2. Acá aplicamos G, que es un campo vectorial. Terminamos en R3. Y acá aplicamos F, que es un campo escalar. Y terminamos en R. ¿Está bien? Y H es el recorrido completo, que es un campo escalar también. Hay que reconocer que es campo escalar, campo vectorial, etcétera, si sabemos bien sus jacobianas. ¿Está bien? Buenísimo. Así que acá me lo piden en el. ¿En qué punto me lo piden? 201. 201 va a coincidir muy sorpresivamente con poner 11 en H. Veamos. Yo pongo 11 acá, me termina dando 201, efectivamente, como lo supe. Bueno, entonces. ¿Por qué tenía que poner 1, 1 acá? Porque si no, no era resoluble el ejercicio, básicamente. G de 1, 1. Ya vimos que me queda 2, 0, 1. Y la jacobiana de G la voy a buscar en el 1, 1 también. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, el enunciado me pedía buscar esto, así que tengo que tener esto y esto, básicamente. Así que. Jacobiana H en el 1,1, muy amablemente me dijeron que admite esa ecuación de plano tangente. ¿Está bien? Así que si admite esa ecuación de plano tangente, la ecuación de plano tangente también es su Taylor de orden 1. ¿Está bien? Así que en el 1,1, las derivadas con esto van a ser iguales a las derivadas de ¿cómo se llama? De H. ¿Está bien? Así que z'x, ¿cuánto me termina dando? 0. z'y, ¿cuánto me termina dando? Menos 2. Esto es h'x en el 1, 1. Y esto es h'y en el 1, 1. ¿Está bien? O sea que ese jacobiano vale, jacobiana femenino, vale 0 menos 2. Jacobiana de f va a terminar siendo básicamente. F', yo le voy a poner, podría ponerle X y Z, pero por comodidad le vamos a poner U, B y W para expresar que está tomado desde otros valores, no de los mismos F, X y Z. Está bien, pero ni los voy a usar estas cuentas. Pero bueno, esto me queda así. De hecho, a esto después le voy a poner ABC. Entonces, jacobiana de G. G es eso, x más y, x menos y, x y. X menos y, x y. Así que la jacobiana de G va a terminar siendo 1, 1, 1 menos 1 y x.
¿Está bien? O sea que Jacobiana dejé en el... ¿Dónde me la pedían? En el 1-1. Va a terminar siendo 1-1, 1 menos 1, 1-1. ¿Está bien? Nombrando esto como ABC para hacerme la vida más fácil, me va a terminar dando que 0 menos 2 es lo mismo que A más B más C. A menos B más C. A ver. Buenísimo. Ahora necesito algo de información. La primera componente del gradiente de F es 2. Ok. Buena info. La primera componente del gradiente de F en el 201 es 2. O sea que yo ya sé que esto vale 2. Básicamente. No, esto vale 2 cualquiera. Esto vale 2. Yo ya sé que esto vale 2, así que esta cuenta, debí haber leído, me queda así. 2 más B más, 2 más B más C tiene que ser 0. 2 menos B más C tiene que ser menos 2. Y resolvemos este sistema de ecuaciones como más se les cante a ustedes. Yo lo resuelvo así. Está quedando menos 2. Se me queda 2C es igual a menos 6. C es igual a... ¿Pero dije bien eso? Sí, C es igual a menos 3. Por lo tanto, si C es igual a menos 3, me termina dando que B tiene que ser igual a 1. O sea que A, B, C es igual a 2, 1, menos 3. ¿Está bien? O sea que el gradiente de F en el 2, 0, 1 era 2, 1, menos 3. ¿Está bien? Normal gradiente. Me termina dando esto, que sería 4 más 1 más 9, raíz de 14. Y el gradiente de f en el 2, la derivada máxima, la dirección de la derivada máxima, me termina dando 2, 1 menos 3 sobre raíz de 14. Si tienen muchas ganas, distribuyan esto, pero ya está, básicamente. Buenísimo. Este es todo un poquito más para pensarlo, pero acá donde viene el trucazo de empiecen por el final, porque si empiezan por el final es un camino bastante lineal para resolver el enunciado, porque si empiezan por el principio tienen el problema de exceso de información, es mucho texto. Ustedes verán que, o sea, vieron que me cansé de leer el enunciado a mitad de camino y dije, bueno, zaraza, 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 veamos qué me piden. ¿Está bien? Esa es la forma de resolver ejercicio de composición. Ver exactamente qué les piden, porque ahí es bastante fácil de resolver. No diría bastante fácil, bastante más fácil de resolver que si empiezan por el principio y ver, bueno, qué información tengo, organicemos, etc. Van directamente a lo que piden en el final y siempre es unidireccional. ¿Está bien? Buenísimo. Espero que quienes les haya dado este consejo antes lo hayan escuchado, porque posta que salía con eso. Sea el último. Sea f de x y zaraza, halle todos los valores de los constantes a y b para los cuales f alcanza un extremo relativo en el origen. Clasifique el tipo de extremo para los valores de a y b obtenidos. Ok. Bueno. Extremo relativo en el origen. Vamos a buscar el gradiente de f que me termina dando. Historia en x, que a menos y, más a por el coseno de x. Más 1 más 2x. ¿Está bien? Si no me equivoco, sí. Después, derivar esto en y me termina dando, buena pregunta, b cuadrado por e a la bi menos x. Acá se tienen que tomar mucho tiempo para ver que las derivadas las hayas hecho bien. Por las dudas, yo lo haría dos veces. Esto en x me termina dando menos y. Más a coseno, más 1 más 2x, sí. Esto arriba de mí me termina dando b cuadrado y a la bi menos x menos 1, efectivamente. Bueno, me pedían que pruebe qué onda en el 0, 0. Probemos en el 0, 0, ¿qué termina sucediendo?
Está tirando A más 1. Básicamente. A más 1. B cuadrado menos 1. Ok. Entonces me dicen, sí o sí, A tiene que valer 0. 0, ¿qué dice el señor? A tiene que valer menos 1, ¿no? Y B cuadrado tiene que valer 1, por lo tanto B puede ser más menos 1. ¿Hay alguna restricción sobre positivo o negativo? Hace todos los valores de las constantes. No, no me dice que A y B tienen que ser positivos. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a probar en los puntos. Vamos a probar con las constantes. AB igual a menos 1, 1 y menos 1, menos 1. Tengan en cuenta que estos no son los puntos. El punto es el origen. Vamos a probar todo en el origen. ¿Está bien? Solamente que. Casi no empató. Solamente que estamos probando valores de A y de B distintos. ¿Está bien? Bueno. Hagamos derivadas segundas porque vamos a hacer un criterio de la Hessiana, ¿no? Esto derivado en X me queda menos A por seno de X. Sí, más 2. F prima prima x y, que tiene que ser igual a F prima prima y x. Tiene que ser igual porque esto es C2, porque es una combinación lineal de polinomios y trigonométricas. Me termina dando esto derivado en y, me da menos 1. Por las dudas, chequeemos que esto derivado en x también me da menos 1. Efectivamente me da menos 1, gracias Schwartz. Derivamos esto en y, me termina dando b cubo por e a la b. Perfecto. Así que vamos a hacer la matriz Hessiana en el 0, 0. Que esto sería menos. Ah, esto se va, básicamente, en el 0. 2. Menos 1. Menos 1. Y esto me queda b cubo e a la b. Básicamente. No, e a la b no. Me queda b cubo, capo. Ok. Así que analicemos. H1 es mayor a 0. Y H2, ¿qué me termina dando? Tengan en cuenta que H1 es 2, por eso es mayor a 0. Y H2 que me estoy ganando, este por este menos este por este. O sea, 2b cubo menos 1. ¿Está bien? Nótese que si b es negativo, me da una cosa, si b es positivo, me da otra cosa. ¿Está bien? Así que acá me termina dando, si b es no negativo, sino que b, si b es 1 menos 1. Si b es igual a 1, esto me termina dando 1. ¿Está bien? Y si B es igual a menos 1, esto me termina dando menos 3. ¿Está bien? Fíjense que H2, H1 es positivo, así que máximo no puede ser. ¿Está bien? Si H2 es positivo, la única chance que queda es que esto sea un mínimo. Que va a ser un mínimo cuando los dos sean positivos. Y esto no es extremo. Así que básicamente el único valor para el cual. El único valor, los únicos valores de A y B para los cuales hay un extremo son para son para el menos 1, 1. ¿Está bien? Hay extremos solamente cuando AB vale menos 1, 1. Fíjense que el enunciado ni siquiera me dice que busque el extremo, ni siquiera tengo que reemplazar. Ya está resuelto el ejercicio. Era menos 1, 1. Buenísimo.